Buenos días. Hoy vamos a jugar a Pokémon Colosseum. Estamos tal y donde lo de tal cual donde lo dejamos en el próximo, en el no sé ni lo que digo. En el capítulo anterior. Y estamos un poquito tocaditos los Pokémon, la verdad, pero venga, tú eres Keru, ¿no? Estaba deseando coincidir contigo. ¿No te parece una pasada poder luchar en esta impresionante arena? Es mi oportunidad para ganarte y poder ascender a administradora. Venga, Nelina. La verdad es que es eso, soy muy tocado, soy chungo. Yo voy a hacer lo que se pueda, pero bien. ¿Quién? Vale. Uf. Voy a pegarle un muerdo y psíquico a Torkoal. Venga. No debería morir con un mordisco. En principio. En principio, quizás debería haber usado el daño secreto por el tema del stab. Pero hombre, siendo él también de tipo siniestro. No, ha sido golpe crítico y le he quitado nada y menos. Vale, bien. Aullido. El ataque subió. No me gusta. No me gusta. Voy a usar una hiperpoción a Espeon. Por si acaso. Y tú cárgate a más cargo. Que no me fío. Mucho le gusta el fuego a este colega. A esta colega. Todavía más. Todavía te chetas más, colega. Uf. Venga, Altaria. Si me tiene que matar a alguien, que me mate a Altaria, pese al canto. Vale. Retrocede. Perfecto. No sé si es buena idea, pero esperemos que no pase como con Absol, que se empieza a atacar a sí mismo y la caguemos. Ahora sí, adiós Altaria, ¿verdad? Sí. Pues voy a ir directo, directo, directo a lanzar Ultra Ball. O sea, quién sabe si entra o no, pero al menos. Y cuando esté en rojo ya ahí agonizando, pues la turno por si acaso, pero la Master es que, sabiendo que ya tengo los, que ya tengo los perros atrapados, los legendarios, prefiero invertirla en alguno chungo chungo de verdad, más que en Houndoom, en Metagross, que vimos que había un Metagross. Buah, buah, colega. ¡No! ¿Pero por qué se pegan estas hostias? Pues venga. Pokémon perdido. Bueno, si nos... Ahora no voy a gastar más objetos de curación, así de claro. Si nos matan, matados estamos. O sea, no pienso usar objetos de curación. Porque así puedo volver a combatir contra ella e intentar conseguir a ese Houndoom que se nos ha ido a la mierda. Yo soy el último de la lista.
Voy a enseñarte por qué. Aston. Pero es que en serio, no lo entiendo. No entiendo por qué se pegan estas hostias tan fuertes ellos mismos y se matan entre ellos. Es que yo creo que lo hacen aposta para que no los pueda capturar. O sea, prefieren el suicidio a Tropius o a otro. Otro que recemos porque se capture. Hala, va el plumadeos. Cradley. Venga, vamos a repetir la táctica esta. Uy, aguanta con un PS, jaja. La robustez no funcionaba así, ¿no? En esta generación. Ha sido simplemente casualidad, creo. ¿Verdad? A ver, rapidez en teoría es físico, Espion no va por físico. Bien. Captor. Ah, qué bien, ¿eh? Que sí, qué bien, hijo de puta. A ver. Rapidez antes la ha quitado muy poco. Ahora debería quitarle lo mismo poco por dos. Porque es, no se divide entre cada uno. Así que sería. El doble de lo que le he quitado antes no es suficiente como para matarlo. ¿Verdad que no? No, pero sí para dejarlo en rojo. Bien. Bueno. Y para que el muy cabrón haga esto, claro. Venga. No sé si fiarme. Venga, Ultra Ball. Venga, como con Noctowl. Es que ni de coña, es que se mueve una sola puta vez. Macho. Es que así es muy chungo. Voy a ir tirando, o sea, con 50 volts que tengo todavía. Ya se cansarán de escaparse, oye. Si he capturado a Entei con una Pokéball normal. Pues nada, un Tropius no se me va a escapar, o sea. Bastante que se me ha escapado el Hundum aquel. Venga, ¿y por qué coño el canto siempre falla? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Hombre!
Es que no entiendo por qué los ataques de causar sueños, sobre todo, siempre fallan. Es que fallan el 90% de las veces. Y... al menos a mí. Ahí estamos. Venga. Venga. Vamos a lanzar la turno porque queda. Y tú, rapidez. Venga. Pena no poderlo hacer al revés, de que primero ataque y luego le tire la bola. Ayudaría mucho, la verdad. Pero bueno. ¡Hala! Ya está, Tropius, capturado. Solo nos queda ese puñetero Hundum. Tienes una forma de luchar. ¡No es normal! No, se supone que ese es el último de la lista. Nos queda ya... Fustio era, ¿no? Vaya cinturita, vaya cuerpecito. ¡Qué envidia! ¡Bravo! ¡Impecable! ¡Muy bien hecho! Creo que deberías plantearte hacerte entrenador profesional de Cypher. ¿Cómo lo ves? Seguro que te convertirías en una estrella en nada de tiempo. Te lo hubiera propuesto desde el principio, pero no me podían las ganas de enfrentarme a ti. ¿Para qué te voy a engañar? Conmigo vas a tener poco que hacer, muchacho. Prepárate para sentir la humillación ante el público. Prepárate a sentir, baby. Con los ojos rojos y todo. Eso ni las mejores lentillas, oye. Venga, Wolrain Ixxatu. Qué silencio. Que empiece algo la música, por favor. Me parece que poca música va a empezar. Que es silencio y punto. Solo se oyen los vítores del público. Y los efectos de los sonidos, claro. O sea, de los ataques. Los efectos sonoros de los ataques. Y de los gruñiditos y esas cosas. Gardevoir. No me importaría que fueras oscura, colega. Pero bueno. En serio, me encanto. Ah, oscuro, eres macho. Es una trans de Boar. Venga. Muy cabezón, han hecho agar de Boar, por eso. El modelo es muy cabezón, me parece a mí. Pero bueno. Qué raro se hace el silencio este. Blaziken. Venga, mordisco, que no eres hada, así que te hará daño. En serio, es hay como un super dramático. ¡Ay, qué daño! No, no me lo has hecho. En fin. Psíquico a Blaziken, que es tipo lucha. Perfecto. ¿Me sacas ya un oscuro? Dusclops. Pues no, no me saca un oscuro. ¿Y ahora? Metagross. Ahí está. Sí, ya lo sabía, Roxy, bonita. Vale. No creo... Siendo el tipo psíquico, no creo que le haga excesivo daño. Sinceramente, voy a intentarlo. A ver... No es muy eficaz, de puta madre.
Voy a intentarlo capturar de normal. Si veo que empieza la cosa a ponerse chunga, le lanzo la Master. Pero quiero reservármela. Quiero reservármela por si acaso tuviera la necesidad de tenerla ahí guardada. Oscuro, como mola ahí esa manera de atacar, mola mucho. No creo que me lo cargue, y menos con el daño secreto, teniendo en cuenta cómo se ha aumentado la defensa física. No debería. Si lo paralizas, oye, me haces un favor, hombre, también te lo digo, ¿eh? Qué poquito. Vale. Anda, estoy a tope ahora. O sea, para el combate final me curan todo. Ok. Ok, ok. Pues bien. Bueno, bien, sí. Hundum lo tendremos que dejar para otro momento. Y ya está. Venga. Es que es un Metagross. A ver, fácil no va a ser. Bien. Al menos no ha fallado el canto. Por si acaso tuviera que hacer un daño secreto para quitarle así una pizquita. Pero espero que no. Espero que no, espero que no. Sigue dormido. Canto, cuando tiene 14. Voy a spamear canto por si acaso despertara de golpe. Yo qué sé. Aunque creo que ataco yo antes, ¿no? Pero bueno. ¡Ya está! No ha hecho falta la Master. No, no es posible, no hay humillación mayor que esta. Keru, la cosa no puede quedar así. Vamos, venga, luchemos de nuevo. Ya está bien, Fusteo. Te estás poniendo en ridículo. Señor, le ruego me disculpe. ¿Fusteo pidiendo perdón, pero no es él el que manda? Bueno, vamos a continuar, aunque quede un poco más largo. Notorio. Lo cierto es que el combate ha merecido la pena. Muy espectacular, sí, sí. Debo reconocer además que no esperaba que llegaras hasta aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿El alcalde? Señor alcalde, ¿qué hace usted aquí? Madre mía, ¿todavía no lo entiendes? ¡Qué chiquilla tan inocente!
Por lo general, soy el amable alcalde de Ciudad Oasis, pero a veces ejerzo como jefe de Cipher que soy. Soy Néfiro y el mundo acabará estando a mis pies. Que no sé cómo flota también en el aire, pero bueno. ¿Cómo os habéis atrevido a meteros tanto en nuestros asuntos? El plano oscuro puede retomarse en cualquier momento, pero vosotros dos, a vosotros no os perdonaremos nunca. Voy a acabar con vosotros una vez por todas. Ahí, flotando en el aire, con los ojos rojos también. Con cara de super psicópata. Ah, no, no, ¿flota en el aire o es que simplemente está así como de puntillas? No, está de puntillas, vale, es que daba una sensación rara. Salamence y Machamp. ¿Vuelvo a estar a tope? Sí. Vuelvo a estar a tope. Tenía que dejarlo un poco más largo, o sea, para esto. Y desde luego está bien lo de levelear a saco porque, vamos, que te salgan al 40 y poco y de golpe llegue este tío al 60, pues hombre. Es un poquito putadita, la verdad. Sí, soy. Doble filo, venga. Es que esto no es normal. Esto no es jodidamente normal. Es Slowking. Cara tonto tiene, pobre. No es muy eficaz. Y no es muy eficaz. Este sí que es muy eficaz, pero a ver. Viento plata. Bicho. Adiós, Espeon. Para variar. Venga. Estoy muy bajo de nivel los perros en comparación con el resto, pero bueno. Slaking. Otro que tal. Aguantas, muy bien. Sí, pero me confunde, claro. No va a tener esa potra. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a tener esa potra el cabrón? Vale. Ahora es la mía. Por su habilidad de ausente. Es la mía para intentar dormirle. Tiranitar. Oscuro. Este es el punto de... Menos mal que he guardado la Master. Y probablemente sea aquí donde la utilice. En ese Tiranitar. Primero me intentaré quitar a Slaking de en medio.
Y... y si veo que Tiranitar se me queda... sin nada... hostias... o sea, si Tiranitar me... me mata a todos y de esto es cuando lanzo la Master, o sea... perfecto. Venga... voy a volver a cantar. A ver si duermo a Tiranitar también. Vale, con eso ya está, porque creo que la tormenta hará el resto. Venga, ventisca, adiós. Adiós, Altaria. Que lo he evitado. Y él falla también el canto, bueno. No pasa nada. Venga. Venga. Crítico y le queda una y menos, perfecto. De poquito en poquito. Y si encima le... perfecto, perfecto. La cosa va bien, la cosa va bien. Es que no me fío. Va, qué coño, hemos venido a jugar. Ya llega un punto en que... total, todo eso de vida no creo que le quite. Con un ala de acero, sin haber stab ni nada por medio, siendo niveles por debajo, vale. Ya decía yo. Que tanto no le iba a quitar. Perfecto. Uf, qué tensión también aquí, joder. Y el capítulo se está quedando largo de la hostia, vamos. Y luego los créditos, jaja. Venga, voy a tirar una Ultra Ball. Pues no ha hecho falta la Master. ¡Toma ya! Pues nos la guardamos para el postgame. ¡No! Habéis podido hasta con mis últimos Pokémon. Oh, sí, hemos podido. Mira, ahí vienen a detenerlo. ¡Alto! ¡Quieto ahí! Esta vez no te vas a escapar. Se acabó, Cipher. Y el oscuro plan, y el plan oscuro, al revés, también ha llegado a su fin. Oh, hija, Roxy, ¿estás bien? ¡Pica! ¡Pica, pica! Hay que ver con los mocosos estos. Keru, que no se te olvide nunca lo que has hecho. La próxima vez las cosas serán muy distintas, ya lo verás. ¡Hala! ¡Va a intentar huir en ese helicóptero! Ya nos veremos. Nuestra apuesta por dominar el mundo con los Pokémon oscuros no acaba aquí. ¿Eso era Ho-Oh? Creo que tu plan se acaba aquí. ¿Qué? Sí, creo que era Ho-Oh. Néfiro, tú y tu banda estáis detenidos. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Qué es eso? Sí, es Ho-Oh.
De ahí que sea en el postgame. ¡Mirad! ¡Ho-Oh! ¡El Pokémon legendario! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Un Ho-Oh! ¡Qué pasada! Debe de haber estado observando nuestra heroica hazaña desde el cielo. ¡Os habéis ganado el apoyo a pulso! Nunca dejaría a un granuja quedar impune menos después de hacer una barbaridad como crear Pokémon oscuros. Así que Ho-Oh ha estado todo el tiempo observándonos. ¡Qué guay! Keru, creo que ya sea... Que ya sí que ha acabado todo. A pesar de los momentos tan difíciles que hemos pasado, todo se ha resuelto gracias a ti, Keru. Keru, gracias, eres muy fuerte, nos has ayudado a todos y eres el más guay. Y tú la más gilipollas y la más cursi. ¡Mirad! Fijaos lo cerca que está Ho-Oh. ¡Es verdad! ¡Nunca había visto a uno tan cerca! ¡Roxy, Keru! ¡El Ho-Oh se está felicitando por la victoria! ¡Así es como deben salir las cosas! ¡Sí, señor! Y nos está diciendo, venid al modo batalla y capturadme. Bueno, pasaos el modo batalla y me uniré a vosotros. Pero ya he tomado la decisión de que no. Así que... se acabó. Pues creo que pondré los créditos ahora a cámara lenta. Ay, a cámara lenta, a cámara rápida. Y si ocurre algo interesante, pues que se vea lo interesante. Y para el próximo episodio, pues intentaremos capturar los Pokémon oscuros que nos queden. Ir a la... a la de esto de Cipher, a la que es lo que viene después. Y ya está. Que eso no acaba aquí, vamos. Bueno, pues me hice de guardar, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!